años del programa de proyectos arqueológicos en el exterior y queríamos aunar estas dos efemérides, estas dos celebraciones con este ciclo de mesas redondas que pretenden dar a conocer estos impresionantes proyectos arqueológicos. La primera de la serie es esta de los orígenes de la humanidad y contamos con, esperemos, próximamente con Enrique Baquedano y con el que ya tenemos en pantalla. Buenos días, Manuel, el profesor Manuel Domínguez, que Hola, es... buenos días. Sí. Perdón, es que digo buenos días para todos. Sí. Nada, te voy a hacer una pequeñísima presentación. Creo que prácticamente todos te conocen y conocen tus investigaciones. Una pequeña presentación y empezamos la mesa redonda. Manuel Domínguez es catedrático de prehistoria en la Universidad de Alcalá. Estuvo muchos años como profesor también en la Universidad Complutense y es uno de los mayores especialistas que tenemos en el estudio de los orígenes de la humanidad. Lleva excavando desde los años 90 en distintos lugares de África y el proyecto con el que ha formado parte de esta serie de programas de arqueología en el exterior del Ministerio de Cultura, prácticamente desde sus orígenes, desde que arrancó, es el proyecto de la Garganta de Olduvai en Tanzania, aunque él ya estuvo trabajando en Tanzania, en el lago Natron, a mediados de los 90. Estamos hablando, sin duda alguna, de uno de los grandes yacimientos para entender la evolución humana y para entender, ya nos hablarás ahora, Manuel, esa evolución o esa complejidad social que parece que podemos empezar a rastrear de una forma mucho más temprana que hasta tradicionalmente se ha considerado y que vuestras investigaciones en Old Dubai pues están avanzando en ese conocimiento. También el profesor Manuel Domínguez, que ha sido colaborador con la Universidad de Harvard, es uno de los pioneros en el uso de las nuevas metodologías en prehistoria y en antropología, con sistemas de computación, entre otras metodologías aplicadas. Y sin más dilación, pues a mí me gustaría empezar ya a que nos hables de tus proyectos, pues con la pregunta más sencilla de todas, ¿cómo surgieron estos proyectos? Bueno, esto nos lleva muy atrás en el tiempo porque nosotros, yo llevo 3 décadas trabajando en África. Entonces, ¿cómo llegamos a Old Dubai? Es, digamos, la parte final de un recorrido de 20 años de trabajo anterior, 10 de ellos de trabajo arqueológico. Estuvimos trabajando durante una década completa en el lago Natrón, buscando un poquitín evidencias sobre las conductas cinegéticas de los primeros seres humanos, la importancia del consumo de la carne en las dietas de aquellos primeros antepasados. Y a partir de lo que descubrimos en el lago Natrón, se nos planteó la necesidad de revisar los yacimientos clásicos, los que se han empleado durante prácticamente un siglo, para poder entender todos los distintos modelos de comportamiento que se han propuesto sobre el origen de los primeros seres humanos, ¿no? Y eso nos llevó durante 2 o 3 años a revisar las colecciones antiguas que excavaron los liqui en la Garganta de Olduvai. Y al final de ese estudio, digamos que salimos de ese estudio con una cantidad de preguntas que no podían resolverse mirando solamente las colecciones, y fue necesario plantearse un proyecto que nos llevara de nuevo al campo, a la Garganta de Olduvai en este caso. En este proyecto, lo que en origen intentamos fue revisar varios de los yacimientos que habíamos estudiado en museos, en esa colección. Pero eso terminó dimensionándose de otra manera, porque una vez que estuvimos allí nos dimos cuenta de que prácticamente el número de yacimientos que se habían empleado para estos modelos era un número muy pequeño, que era necesario buscar con otro tipo de técnicas yacimientos nuevos, ampliar la muestra y entender si aquel mensaje que nos estaba dando ese registro escaso que había descubierto el matrimonio liqui en la Garganta de Olduvai era significativo de un patrón mucho más amplio de cómo era el comportamiento de estos homínidos o no. Y ahí es donde interviene todo el proyecto que hemos realizado en los últimos 15 años. Un proyecto en que, en vez de salir al campo a buscar yacimientos, lo que hemos hecho es hacerlo de manera mucho más dinámica. Hemos empleado herramientas de inteligencia artificial, hemos intentado vislumbrar cómo eran esos paisajes hace 2 millones de años, y desde esa percepción, desde esa reconstrucción del paisaje de ese periodo,
hemos podido buscar con mucha más certeza yacimientos nuevos y en medio siglo, donde prácticamente no se había descubierto ninguno, pues nosotros hemos duplicado el número de yacimientos existentes que existe en la parte más antigua de la garganta, en el lecho. Y así es como tuvo lugar el inicio del proyecto, que se ha ido volviendo mucho más complejo a lo largo de estos 15 años para abarcar no solamente el origen del comportamiento humano en 2 millones de años, sino su evolución a lo largo del siguiente millón de años. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Me gustaría preguntarte cuál consideras que ha sido o que han sido los principales resultados científicos que habéis alcanzado en este proyecto tan interesante que estás comentando. Pues hay varios. Desde el punto de vista de paleoantropología, de descubrimiento de homínidos, hemos tenido la fortuna de descubrir más de una docena de homínidos. Es cierto que una buena parte de ellos todavía no hemos podido finalizar su estudio, pero entre los que sí hemos finalizado su estudio, por ejemplo, hemos aportado como novedad a lo que no se conocía el descubrimiento de un tercer tipo de homínido que existía en la parte más baja, en la parte más antigua de Olduvai, en 2 millones de años, que nos ha hecho replantearnos hasta qué punto esa autoría que nosotros habíamos planteado, nosotros como colectivo, es decir, la mayor parte de paleoantropólogos, habíamos planteado con respecto a las primeras herramientas de piedra, los primeros yacimientos arqueológicos, pues la tenemos que cuestionar. De tener un candidato relativamente fiable como era Homo habilis, ahora en realidad no sabemos con certeza cuál de esos tres homínidos o cuáles de esos tres homínidos pudieron haber sido responsables de ese primer registro arqueológico. Luego, eso es una contribución importante. Uh-huh. Otra contribución importante es que hemos descubierto el único esqueleto parcial asociado que existe de uno de esos tres homínidos, el Paranthropus boisei. De tal manera que existía un amplio repertorio de fósiles de homínidos postcraneales, porque la identificación de los homínidos se suele hacer fundamentalmente a partir de la identificación dental. Hay todo un registro de esos restos postcraneales que ahora ya podemos atribuir a especie. Hay desde los que ya había en Olduvai a los que en fecha más reciente se vienen publicando. Por ejemplo, hay un brazo relativamente bastante completo que se ha descubierto en Cobifora que se ha podido atribuir a Paranthropus boisei, entre otras cosas porque encaja con este esqueleto parcial que nosotros hemos descubierto. Tenemos restos también infantiles de Homo habilis, que nos tienen que dar información sobre cómo era el proceso del destete, del paso a la dieta sólida en estas criaturas, ¿no? Hace 2 millones de años. Y luego, una característica interesante es que la mayor parte de fósiles de homínidos que existen son fundamentalmente restos del cráneo y restos de los dientes, y los conocemos relativamente peor a nivel postcraneal. La mayor parte de los homínidos que hemos descubierto nosotros son elementos de este esqueleto postcraneal. Luego, son indicadores importantes a la hora de reconstruir su biomecánica, su adaptación, y vamos a dar información importante a ese respecto. Como finalizo con esto, como otra contribución importante, la que acabo de señalar en la respuesta anterior. Hemos descubierto un número importante de yacimientos nuevos y es necesario recordar que en medio siglo, en la garganta de Olduvai, no se habían descubierto yacimientos con entidad desde aquellos que documentáramos. Precisamente por una invitación de Manuel Domínguez, que ya llevaba 2 años antes, desde 2006, trabajando en Olduvai, muchísimo antes, como os ha contado, en el lago Natron, en los yacimientos de Penín. Y ese mismo año pues me incorporé a la dirección del proyecto a propuesta de Manuel. Y os diré pues que ha sido una de las cosas más satisfactorias de mi vida. Debéis tener presente que para mi generación, yo soy bastante mayor que todos vosotros, y además empecé muy jovencito en estas lides, pues para mi generación Olduvai es no solo la cuna de la humanidad, es el onfalos del mundi en relación con todo lo que tiene que ver con la evolución humana. Yo desperté, como digo, muy jovencito al mundo del interés por la evolución humana, tanto desde el punto de vista arqueológico como desde el punto de vista intelectual. Fui muy afortunado. De joven tuve la suerte de tratar con Emiliano Aguirre, siendo un crío, con Clark Howell y con ese tipo de personalidades. Y además, mis profesores de filosofía me inyectaron interés por la evolución humana, interés conceptual o filosófico. Y claro, en los años 75, cuando yo estaba en COU y luego en primero de carrera, además, aparecieron un par de libros precisamente de Emiliano Aguirre, uno clave, el libro más importante que se publicó en aquellos años en literatura española,
que se llama El origen del hombre, y luego ese mismo año otro de Louis Leakey, precisamente con la madre de Jane Goodall, que se llama Hacia el desvelamiento del origen del hombre, que marcaron toda mi trayectoria. Y en ambos sitios el lugar clave esencial era Old Dubai Gorge. Sí. En aquellos años era absolutamente impensable que los españoles, en un país tan triste, tan gris, tan casposo como era aquel, pues era tan subdesarrollado, era impensable que pudiéramos terminar liderando los trabajos en aquellos barrancos, como dice Emiliano, tanzanos. Y bueno, pues para mí ha sido un verdadero privilegio y un honor, una suerte, todo, que mi amigo Manuel Domínguez me invitara a participar en este proyecto, en este equipo, en el equipo que lo hemos concebido como Instituto de Evolución en África. Y no sé, con toda seguridad es lo más importante profesionalmente que ha sucedido en mi vida. Mencionabais que yo he tenido puestos de alguna responsabilidad, cosa que es cierta, incluso he dirigido y dirijo otros proyectos de investigación, de alguno de ellos soy investigador principal, pero no ha habido nada en mi vida profesional que haya satisfecho tanto mis aspiraciones como dirigir un proyecto en Old Dubai Gorge, que me parece, repito, el Onfalos Mundi en materia de evolución humana. Sí. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Un placer tenerte aquí con nosotros. Me gustaría preguntarte cuál consideras que ha sido o que han sido los principales resultados, una pregunta similar a la que le hacía Manuel, los resultados científicos alcanzados. ¿Cuáles consideras que han sido los más importantes? Bueno, Manuel se refería esencialmente al hecho 1, que desde mi punto de vista es lo más importante que sucede en Old Dubai Gorge, es cuando nos hacemos homininos, cuando entramos en la senda del que nos conduce hasta ser lo que somos, hasta ser los homo sapiens que nos autodenominamos. Y yo me voy a referir más a lo que es el hecho 2, que es el proyecto. Recordemos que finalmente las autoridades tanzanas nos fuerzan a tener proyectos diferentes. Él presenta, aunque es el líder general del equipo, y eso quiero que quede muy claro, pero él dirige formalmente el proyecto en el hecho 1 y en el hecho 2, esencialmente un yacimiento que se llama Belcorongo, BK, por las siglas inglés, y ahí, sin ninguna duda, nuestro hallazgo más importante han sido los restos de un esqueleto postcraneal asociado a dentición de Paranthropus boisei, que ha contribuido a completar en muy buena medida el aspecto y la concepción y la etología de estos homininos, que son los parántropos, que es un grupo extinto en torno a hace 1 millón de años, pero que no hay un solo paleoantropólogo que no tenga debilidad precisamente por este grupo. Antes de continuar con nuevas preguntas, no nos queremos quedar con las ganas de también pedirte a ti que nos digas cuál consideras que ha sido la experiencia humana más importante de estos años excavando y trabajando allí. Sin ninguna duda, yo lo tengo muy claro, ha sido la oportunidad que tuve de salir de caza con los Hadza, con los Hadzabe. Esto fue precisamente en 2008, pues porque una noche, al calor de la hoguera, yo estaba con Luis Alcalá, con el director de Inópolis, un gran amigo común de Manuel y mío, y Manuel nos dijo que si nos apetecería visitar a los Hadzabe y que si incluso nos atreveríamos a salir de caza con ellos, y que yo la verdad es que soy un poco lanzado para estas cosas, tardé segundos en decir que sí, y a los pocos días allí estábamos Luis Alcalá y yo cazando con los Hadza, que es con seguridad la experiencia más apasionante, no solo en Old Dubai, sino probablemente en mi vida, y especialmente escucharles hablar con los sonidos guturales, con lo que se conoce como el lenguaje del clip propio de los grupos San, que es la manera más fácil, digámoslo así, de transportarte, trasladarte al mundo de los cazadores-recolectores y a la prehistoria. Yo nunca jamás he tenido una experiencia de estar en la propia prehistoria, como estar rodeado de los Hadza y escucharles hablar en ese lenguaje, con esos sonidos guturales, que cada vez que los emiten desde la laringe, tienes un latigazo en la médula que te transporta al paleolítico inferior. Se pone la piel de gallina, ¿eh? Sí, sí. Supongo que para no fardar debería decir que no, pero con toda franqueza es muy, muy emocionante salir de caza
con los HACCPs. Ahora tenemos un proyecto, Manuel y yo, con la Universidad de Harvard, precisamente, con nuestro colega y amigo Daniel Lieberman, porque queremos seguir trabajando en el comportamiento y, sobre todo, en el aprovechamiento anatómico también, que es algo que hay muchas lagunas todavía, de los HACCPs. Es un grupo curiosísimo desde muchísimas facetas y es una línea de investigación que yo estoy convencido de que nos va a dar grandes alegrías en un futuro próximo. Interesante. Muy bien. Teniendo en cuenta vuestra amplia experiencia tan demostrada, me gustaría saber una valoración general de cuál consideráis que es la situación actual de la disciplina en la actualidad. Es decir, cómo ha evolucionado en estos últimos años, qué nuevas metodologías se han implantado. Pues un poco una valoración general. Bueno, yo creo que se han producido dos cosas muy importantes. Por un lado, un incremento de la calidad, del rigor en el registro arqueológico, desde mi punto de vista, es esencial. Yo que siento verdadera debilidad, más que por Luis Leakey, por la figura de Mary Leakey, de su segunda esposa, he de decir que, por ejemplo, en algunos de los yacimientos, en FLK sobre todo, pues terminó produciendo un palimpsesto por dificultades en la metodología de excavación. El rigor que hay ahora en la que utilizamos en las excavaciones, aplicando pues fotogrametría de alta resolución, estación total, en fin, todo tipo de metodología. El rigor es infinitamente superior y la documentación es mucho mejor que la que se disponía en los años 60. Después, los análisis de laboratorio, desde mi punto de vista, han mejorado infinitamente. Solo los trabajos, por ejemplo, de nuestra colega Ainara Sistiaga, del MIT, pues son esenciales las cosas que vamos a poder publicar y los que estamos empezando a publicar y vamos a publicar en los próximos años a partir de los análisis de los restos. Afortunadamente, hemos pensado desde que nació la arqueología que en los sedimentos había muy poca información y hoy sabemos que en los sedimentos hay mucha, mucha información que aguanta incluso millones de años y que rescatando esa información, interpretándola, vamos a poder conseguir reconstruir la prehistoria, pero tener un conocimiento mucho más científico y, como digo, mucho más riguroso del pasado. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que, en mi opinión, vamos a hacer en el futuro. Además, os diré que yo que tengo un problema en los últimos tiempos de credibilidad con los sistemas y los métodos de datación cronológica absoluta o numérica, como queráis, pues, sin embargo, en las zonas donde hay mucha actividad volcánica, las dataciones son muy fiables. Esto a mí personalmente me alegra mucho. Es decir, tenemos dataciones de hace 2 millones de años en el este africano que son mucho más seguras, mucho más firmes y menos discutidas que las dataciones que tenemos de hace solo 50.000 años en toda Europa, ¿no? Y esto a mí personalmente me parece que es una línea de trabajo muy importante en la que debemos abundar. Manuel, ¿te gustaría añadir alguna cosa más? No, yo creo que Enrique lo ha resumido muy bien. Estamos en un momento en el que yo solía decir a mis alumnos desde hace años que estamos viviendo lo que yo cuando era estudiante calificaba como la arqueología de Star Trek. Es decir, cosas que yo no pensé que pudiera ver realizadas a lo largo de mi vida profesional, las estoy viendo ahora. Como Enrique ha dicho muy bien, hay mucha información en los sedimentos. No es solamente una información microscópica, sino que es una información molecular. Y esa información la estamos intentando sacar ahora, en los últimos años, ¿no? Podemos acercarnos pues, a cualquiera de los yacimientos que estamos excavando y reconstruir los rangos de temperatura media que hay en el medio. Podemos reconstruir las dietas de cada uno de estos animales. Podemos incluso decir el tipo de vegetación que había en el mismo lugar donde este yacimiento se está generando. Y yo creo que eso, este grado de resolución, hasta hace muy poco tiempo no era posible. Al margen de eso, imaginaros el potencial que hay de aplicar todo esto a un registro como el que mi querido codirector Enrique y yo estamos gestionando y dirigiendo en Dubái, en el que podemos ver que sobre una misma paleosuperficie hay varios yacimientos arqueológicos y han sido incluso hasta sepultados por una expulsión volcánica el mismo día. O sea, la potencialidad de poder enfrentarnos a un registro que tiene esa alta resolución con este tipo de técnicas es inmenso.
eso me lleva a incidir un poco más en este avance tan espectacular de nuevas metodologías y aplicaciones para preguntaros por el futuro. Más o menos ya lo estáis vislumbrando por dónde va, pero ¿qué consideráis que va a ser la investigación en cuanto a los orígenes de la humanidad durante los próximos 10 años? Nos acabáis de ilustrar con el avance tan espectacular que no se podían imaginar, ¿no?, en los años 80. ¿Y por dónde pensáis que puede discurrir la nueva investigación en la próxima década? Bueno, personalmente creo que las líneas de investigación que apuntaba ahora mismo Manuel y yo mismo nos van a permitir dar una visión de la prehistoria que sea mucho más fácil de trasladar al gran público. Y el reto va a ser esto, establecer conexiones muy fuertes, muy rotundas, entre la investigación puntera y la difusión científica o social pensada para todos los públicos. Ha habido durante muchos años en que hacer las reconstrucciones a través del trabajo de los paleoartistas no era nada fácil, porque había que echar mucha imaginación, algo que a los científicos a veces nos preocupa mucho y nos cuesta mucho esfuerzo porque arriesgamos mucho, evidentemente, hay que arriesgar cuando uno tiene poca información y tiene que hacer reconstrucciones, pero al conseguir tener toda esta información, digamos que el nivel de riesgo será inferior y, por lo tanto, todos nos vamos a poner a trabajar con un objetivo último que debe ser que el gran público acceda a esta información, porque no olvidemos que el trabajo de los arqueólogos y de los prehistoriadores, además de ser un trabajo científico y pensando en transmitir nuestra información, la información fruto de nuestro trabajo a la comunidad científica, hay una fase última, pero desde mi punto de vista la más importante de todas ellas es que esta información se pueda trasladar de una manera comprensible, digerida, amena y atractiva al gran público. Ese va a ser el reto desde mi punto de vista en el futuro. Y además te da la razón el interés que suscita las noticias que aparecen en la prensa, en los medios, sobre un nuevo descubrimiento, el boom mundial que supuso la aparición de un libro de alta divulgación como fue Sapiens de Harari, que aunque solo le dedica la primera parte a los orígenes de la humanidad, hizo que muchísima gente se acercara por primera vez a esos umbrales, ¿no?, de nuestro nacimiento en este mundo y desde luego a mí particularmente me parece que es necesario implicar al mayor volumen de la sociedad en el conocimiento, en un conocimiento transferido de todos estos resultados, porque al final lo que nos permite es conocernos un poquito mejor y si la alta difusión o la divulgación en general debería estar muy presente y con las nuevas metodologías, como bien dices, Enrique, puede ser mucho más fácil y atractivo. Manuel, ¿qué piensas? Perdón, Enrique. Sí, no, solo añadir que en esto se ha producido un cambio en los últimos 40 años realmente tremendo. Recuerdo cuando nuestro amigo, nuestro común amigo de Manuel y mío, Donald Johanson, descubrió Lucy, luego publicó un libro con Michael Day, que tradujimos al español en el 81, pero se había editado dos o tres años antes en Estados Unidos, y tuvo un impacto también tremendo, pero para nada, y siendo un libro infinitamente superior, en mi opinión, que el de Sapiens, no tuvo para nada la repercusión que había tenido Sapiens. O cuando empezamos en revista Arqueología en el año 82, que los niveles de venta eran muy superiores a lo que se esperaba, pero de ninguna manera los que tienen hoy este mundo de la prehistoria, que efectivamente en nuestro país es de una enorme aceptación por el gran público. Sí, yo añadiría, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha comentado Enrique, añadiría, no sé si en los próximos 10 años, porque el mayor obstáculo que hay a lo que voy a decir es precisamente que la formación general de los arqueólogos, sobre todo, yo diría en todos en general, pero los no anglosajones en particular, es una formación muy limitada en cuestiones científicas. En los próximos 10 años lo que creo que se va a empezar a ver es una mayor integración todavía de más disciplinas en el campo de la arqueología. En este momento es relativamente complicado el delimitar dónde termina la arqueología y dónde empieza otra disciplina en las áreas en las que se están solapando. Antes os he mencionado el cambio importante que ha supuesto que nosotros estemos empleando herramientas
que estamos tomando prestadas de ciencias de desarrollo de los últimos años, como pueden ser los campos que se dedican a estudiar sistemas complejos, el área de inteligencia artificial y los beneficios que están dando. Hemos pasado, como te he comentado, medio siglo de no tener más yacimientos nuevos a empezar a tener una cantidad importante de yacimientos nuevos. Y esto es sumamente relevante porque si pudiéramos volver 50 años atrás y excavar los yacimientos que estuvieron excavando los liquis con todas estas técnicas que tenemos en la actualidad, la cantidad de información que ganaríamos sería inmensa. Entonces yo creo que la arqueología va a ir en los próximos 10 años aumentando su multidisciplinaridad y vamos a ir incorporando, si no expertos, sí arqueólogos cada vez más formados en campos que tradicionalmente no formaban parte de la arqueología. Bueno, esto... Sí, efectivamente, si me permitís añadir, durante mucho tiempo en la arqueología, en línea con lo que está diciendo Domínguez, que estoy absolutamente de acuerdo con lo que ella apunta, en tiempos hablábamos de la multidisciplinaridad aplicada a la arqueología, después se hablaba de la interdisciplinaridad y hoy ya incluso hablamos de la transdisciplinaridad, ¿no? Yo creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, efectivamente, ese contacto con mundos y disciplinas aparentemente tan lejanos, pero que luego están muy cerca de nosotros. Los trabajos de Domínguez en el campo de la inteligencia artificial son una bomba. Es decir, estamos trabajando sobre todo con tafonomía aplicada de tal manera que las máquinas y las herramientas informáticas, el propio algoritmo, tiene mayor capacidad de determinación, incluso que los ojos y la experiencia de los investigadores o, por ejemplo, de los tafónomos más avezados. Esto era sencillamente impensable hace tan solo 3 o 4 años, ¿no? Y hoy todo ya lo hacemos, lo empezamos a hacer en el laboratorio, en nuestra sede de la calle Covarrubias del Instituto de Evolución en África, ya lo hacemos a través de los ordenadores. Es una línea de investigación realmente puntera en la cual, pues sorprendentemente, nuestro país pues es absolutamente puntero. Muy bien. Bueno, estos últimos meses han sido muy complicados, como todos saben, y nos han afectado en todos los ámbitos de la vida. En este sentido, me gustaría preguntarles, tanto a Manuel como a Enrique, ¿qué opinión tenéis acerca del impacto que puede tener la pandemia del COVID-19 en la arqueología y, en especial, en la arqueología en el exterior? Pues... Vamos a ver, si soy optimista, te voy a responder diciendo que a lo mejor, si hay suerte, relativamente poco. En el momento en que esta enfermedad pueda ser afrontada con medicación o con vacunación, yo creo que volveremos a la normalidad, ahora que está tan de moda ese término, ¿no? Si eso no lo logramos a corto plazo, entonces va a tener un impacto importante. Imaginaros, este año la mayor parte de todos los proyectos arqueológicos que vosotros gestionáis pues se han visto o ralentizados en el mejor de los casos o cancelados por no poder realizarse, porque obviamente no hay una situación de seguridad ni para los equipos que van a estos países ni para las gentes locales que reciben a estos investigadores. Entonces, todo va a depender un poco de la disponibilidad de tener medios o no de vencer a este virus. Posiblemente vendrán otros. Lo que pasa es que esos otros, si todo sigue la misma línea histórica de los virus anteriores, estarán espaciados más en el tiempo. Si no logramos esa solución, yo creo que va a haber que plantearse una remodelación de cómo se hace arqueología en el extranjero, empezando por los que vamos de fuera a cada uno de estos países. En Tanzania, en concreto, ahora mismo, sabéis que el turismo es una parte muy importante de su economía y lo que están haciendo es volver a admitir tanto a turistas como a investigadores siempre que puedan demostrar a la entrada de que han sido analizados, que tienen un test y que no tienen el virus. Los lodges ahora mismo están gestionando a los turistas pues con cierto distanciamiento social, con personal que está siendo testado, con manejo de mascarillas, en fin. Es toda una incertidumbre, es muy difícil dar una respuesta a esa pregunta dado el estado actual. Yo asumo, siendo optimista, que en el momento en que podamos vencer al virus o dominar al virus, podremos volver a una relativa normalidad, como hacíamos arqueología en el exterior. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Manuel y soy optimista desde ese punto de vista porque creo que, por ejemplo, en Tanzania, con infinidad de recursos menos que nosotros, sin embargo, lo están haciendo mucho mejor. Efectivamente, se piden prueba de PCR para entrar a hacer turismo o cualquier tipo de investigación en Tanzania, cosa que, por cierto,
en España no se va a producir, con lo cual las posibilidades de rebrote en nuestro país son muy superiores a las que existen en lugar como Tanzania, con lo cual nuestro deseo podría ser el de intentarlo este mismo año, a finales de este año, y si las cosas van bien, pues hacerlo este año y el año próximo y volver de nuevo a retomar nuestras investigaciones, que confío en que pueda hacerse sin mayores problemas. Pero como muy bien ha dicho Domínguez, pues esto va a depender de lo que se gestione también a nivel mundial, porque sí. No olvidemos que Tanzania está en un punto de conexión entre el lugar donde en todo África hay más casos de coronavirus, que es Sudáfrica, que es un lugar además donde nos interesa muchísimo a los investigadores como nosotros que queremos trabajar allí, pero ahí sí que seguramente van a estar más complicadas las cosas. Sudáfrica no tiene la pinta de que vayan bien las cosas, pero en Tanzania, en Kenia y en Etiopía probablemente vayan mejor en lo que es el cuerno de África en el este y es posible que podamos volver pronto a trabajar. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más y yo quería, en línea con este futuro, esta normalidad que en algunas cosas cambiará, pero que esperamos que en otras no, ¿qué yacimientos arqueológicos, qué otros proyectos os gustaría desarrollar? Y en el caso de Enrique Baquedano, perdóname, la pregunta va dirigida específicamente, quiero aprovechar para que nos hables un poco de La Pinilla y de ese gran yacimiento de la presencia neandertal en la península ibérica. Bueno, pues en relación con Pinilla, no La Pinilla, La Pinilla, ¿sabes qué es la estación que hay en el sur de Segovia? Nosotros trabajamos en Pinilla del Valle. Es mi parte segoviana, Enrique. Como segoviano, pues tiro para casa. Ah, buena tierra, Segovia, me encanta, entusiasmo. Pues no, nosotros trabajamos en la Sierra Madrileña. Esta imagen que veis ahora mismo es del entorno, que como veis es el paraíso, que tengamos esto a una hora escasa de Madrid, es realmente una fortuna. Decimos, hemos localizado unos yacimientos arqueológicos de época neandertal y musteriense realmente extraordinarios. Pero a mí en África, que es de lo que va la jornada, he de confesar que, como apuntaba antes, lo hemos hablado muchísimas veces Manuel y yo, nos gustaría abrir un proyecto en Sudáfrica. Lo que pasa es que las cosas están muy complicadas. Es probable que en el futuro próximo trabajemos en neotafonomía experimental en algunos parques del sur de Tanzania. Es muy posible que de alguna manera también continuemos trabajando en otros yacimientos, tanto de Kenia como de Etiopía. Y desde luego hay una faceta, una de las muchas cosas que nos une intelectualmente y vivencialmente a Manuel Domínguez y a mí, es la pasión por la naturaleza. Entonces, la experimentación con animales en entornos salvajes, digámoslo así, no en entornos de animales cautivos, pues es muy, muy apasionante, muy ilustrativa, muy formativa, nos da muchísima información y además es, para los que nos gusta la naturaleza, como digo, es muy divertida y muy apasionante. Suena bien, ¿eh? Refrendo todo lo que dice mi socio Enrique y me atrevería a añadir con humildad, porque esto puede sonar con un punto de soberbia, que no creo que sea posible poder aspirar a yacimientos arqueológicos de mayor calidad que la que estamos viendo en los yacimientos que estamos excavando ahora mismo. Es muy difícil. Y os hablo con la experiencia de haber revisado, yo diría, no lo he cuantificado, pero casi el 90% de las colecciones arqueológicas de este periodo en el continente africano. Es decir, que tengo cierto apoyo en lo que os estoy comentando. Luego, es muy difícil que podamos mejorar eso. ¿En qué situación, más que en qué yacimiento me gustaría trabajar, recojo la palabra de Enrique y os digo que me gustaría volver a los orígenes, porque los orígenes en África, en mi caso en concreto, fue el estudio de carnívoros para poder entender mejor esa interacción que había entre homínidos y carnívoros, tal cual estaba reflejada en los yacimientos. En este momento creo que eso va a ser vital, va a ser fundamental, porque en esa tendencia creciente a dar mayor rango de cientificidad a la praxis arqueológica, hay áreas que están totalmente descubiertas, no tenemos marcos referenciales suficientes. Por ejemplo, en estos yacimientos arqueológicos, en este periodo y en periodos posteriores, hacemos reconstrucciones paleoecológicas y muchas de esas reconstrucciones paleoecológicas están basadas en asunciones que pueden ser ciertas o pueden no serlo. No hay referentes válidos. De hecho, cuando empleamos
varias técnicas paleocológicas sobre un mismo conjunto, los resultados suelen ser distintos. Eso es porque algo estamos interpretando mal. Es necesario volver otra vez a medios similares a donde se gestaron, donde se descubrieron estos, donde se formaron estos yacimientos, y poder estudiar las dinámicas ecológicas, que son las que nos permiten entender cómo toda la dinámica trófica de un ecosistema, el tipo de hábitat, el tipo de bioma, quedan reflejados finalmente en los conjuntos que un paleontólogo potencialmente podría recuperar de esa zona, de ese espacio, ¿no? Entonces es necesario volver otra vez a los medios naturales, a los biomas similares a los que nuestros antepasados vivieron en el momento en que estaban formando todos esos yacimientos. Y os puedo garantizar, y esto estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Enrique, que es una parte de la más, de las más enriquecedoras a nivel vivencial que un estudioso de la evolución humana puede tener. La verdad es que es impresionante cómo estáis trascendiendo, cómo habéis pasado del objeto al contexto y ahora al hábitat, al ecosistema, a un conocimiento ya integral de esas realidades prehistóricas. Es impresionante, la verdad. Juanjo, no sé si sí que tenemos tiempo, ¿no?, para preguntas. Creo que sí. Bueno, permíteme añadir que es efectivamente muy interesante y muy apasionante. Es decir, esa visión holística de la prehistoria, esa visión de conjunto global, es enorme e infinitamente enriquecedora. La visión estrictamente que habitualmente los arqueólogos hemos tenido con la evolución humana se centraba en los aspectos exclusivamente tecnológicos. Afortunadamente, hoy tenemos esta visión holística que a mí personalmente, desde el punto de vista conceptual, intelectual, filosófico, me llena muchísimo más y hace que la prehistoria, el conocimiento del pasado, me resulte mucho más apasionante. Sí, sí. Bueno, pues si no tenéis nada más que añadir, creo que podemos pasar a responder algunas de las cuestiones que nos han planteado los asistentes. Lo van a ver en la pantalla, proyectado. José María pregunta, ¿cómo es la situación actual en Tanzania para llevar a cabo proyectos de este tipo? Adelante, pues. Sí, en este momento en concreto, es decir, con la situación, haciendo referencia a la parte de la pandemia, o es una pregunta genérica, sí, que como creo leerla. Yo entiendo que se refiere a proyectos como el de Dubái, el que estáis llevando a cabo. ¿En qué situación os encontráis? ¿En qué realidad hay sociopolítica? Bueno, vamos a ver, si es por la parte sociopolítica, es viable. Prueba de ello es que nosotros estamos allí. Es cierto que no es fácil, porque tenéis que pensar en arqueología, tenéis que pensar siempre en un balance entre dos cosas. Una es la praxis, entre comillas, científica de la disciplina, y la otra es la dinámica, si queréis, más social, más política, de los proyectos, de los arqueólogos, de las relaciones entre unos equipos y otros. Entonces, como podéis imaginaros, la cantidad de zonas en África con registro de este tipo pues son muy limitadas y la competencia por estas zonas es muy amplia a nivel internacional. Entonces, poder acceder a ellas no es fácil. La situación política en el país sí permite, evidentemente, que se puedan realizar proyectos de este tipo, pero hay una dificultad añadida a eso, que es que no solamente no es fácil, sino que tampoco es barato. Tanzania es un país estable a nivel político para permitir este tipo de investigación, pero es un país que ha puesto en práctica un sistema de permisos que son sumamente caros. Es decir, no se puede trabajar en Tanzania con cualquier presupuesto. Enrique, ¿algo que añadir? Sí, no, es exactamente así, como lo acaba de decir. Primero, bueno, entre otras razones, porque los viajes son muy costosos. No hay líneas directas. En tiempos había línea directa a través de Nairobi, que está relativamente cerca de Old Dubai y el Kilimanjaro, del aeropuerto internacional del Kilimanjaro, pero ahora mismo es muy complejo ir hasta allí, es muy caro, muy costoso, hay que pagar visados y hay que pagar permisos porque efectivamente Tanzania vive del turismo y de este tipo de ingresos. En consecuencia, efectivamente, los presupuestos son muy, muy caros, inevitablemente caros, pero claro, todos queremos acceder a los yacimientos más importantes del mundo, ¿no? Entonces, eso los países lo tienen que saber y yo creo que nuestro país pues lo sabe. De hecho, yo quiero
aprovechar, si me permitís, para agradecer muy sinceramente el apoyo que nos está brindando en los últimos tiempos Javier Rivera, desde la dirección del Instituto de Patrimonio y el Ministerio de Cultura, para que podamos hacer nuestros trabajos. Además, tenemos proyectos de investigación nacionales e internacionales, pero bueno, con esto conseguimos comer la mayor parte de los días arroz blanco. Yo me suelo llevar una botellita de Tabasco. Podemos afirmar que hemos estado varios días seguidos desayunando, comiendo y cenando arroz blanco. Yo, gracias a mi botellita de Tabasco, consigo que sepa algo más. La situación en la que nos movemos no es la más abundante, pero bueno, hemos conseguido la mayor parte de los logros que nos habíamos planteado. Descubrir estos yacimientos nuevos en el lecho 1, pero también algunos yacimientos como en Felicagües, por ejemplo, es algo que no hubiéramos podido imaginar ni en el mejor de nuestros sueños, ¿no? Bueno, lo importante es seguir adelante y cada campaña, cuando terminamos la campaña y estamos vivos además, que esto es algo que allí no siempre sucede, las condiciones son muy duras, estamos frivolizando, pero la verdad es que en ocasiones las condiciones son de supervivencia, ¿no? Al límite. Por la ausencia de agua, por el calor y sobre todo por las enfermedades, estamos rodeados de malaria, de todo tipo de... Aquí, a nosotros esto de las epidemias nos pilla enseñados, porque nosotros allí estamos absolutamente rodeados, por ejemplo, sobre todo de VIH, ¿no? Del VIH, ¿no? Está absolutamente toda la población infectada de VIH con niveles del 80 y el 90% entre los masáis. Y, bueno, lo mismo sucede con la malaria y demás. Bueno, pues todo esto, cuando terminamos una nueva campaña y nos podemos, a la altura de Ámsterdam, nos podemos dar un abrazo, pues vemos que hemos conseguido muchísima información. No hay unos yacimientos, como ha dicho Manuel, mejores que estos en los que estamos trabajando en ninguna parte del mundo. Y yo creo que también hay que reconocer que sufrimos mucho, pero tenemos el verdadero privilegio de trabajar en la cuna de la humanidad. Sí, es que por desgracia, Enrique, nos hemos acostumbrado a la arqueología heroica. Ya antes de la crisis de 2008 los medios eran limitados y aunque los esfuerzos han sido grandes y me consta por mi predecesora, a quien quiero aprovechar para homenajear en estas jornadas europeas de arqueología, Concha Martín, por el enorme trabajo que hizo al frente del Servicio de Arqueología el tiempo que estuvo, pero es verdad que hace falta aunar más esfuerzos, entre otros motivos, por eso las ayudas arqueológicas en el exterior del Ministerio de Cultura son compatibles con cualquier otra ayuda. Es que al final tienes que ir sacando de aquí y de allí para poder tener un presupuesto justo, dejémoslo con todas las riquezas semánticas que pueda tener la palabra justo. Sí, para nosotros en nuestro proyecto ha sido muy importante también, como decía, la llegada del equipo del actual Ministerio de Cultura y sobre todo de Javier Rivera al Instituto de Patrimonio, porque se trabaja y se excava con presupuesto económico, por supuesto, pero también con cariño y con respaldo. Sí. Nosotros tengo que decir que ahora mismo desde el Instituto de Patrimonio nos sentimos muy respaldados, queridos y respetados, que es lo que necesitamos, y eso parece que no, pero en el campo de la arqueología, los arqueólogos somos gente muy emocionales y esto nos resulta algo muy, muy, muy importante para el proyecto, para nuestro equipo, para TOP, esto es algo muy importante. Desde luego tenéis todo nuestro aprecio y admiración por el trabajo que desarrolláis. Sí. Y vosotros tenéis todo nuestro agradecimiento por el apoyo que nos estáis dando. Muchas gracias. Juanjo, ¿alguna pregunta más? No sé si tenemos alguna pregunta más. Sí, tenemos, nos pregunta Belén Rodríguez, buenos días, muchos han sido los avances en estos años y habéis expuesto varios, pero ¿qué obstáculos pensáis que nos quedan por salvar y en cuáles pensáis que debemos trabajar desde las administraciones para ayudar a solventarlos desde vuestra experiencia, desde vuestra enriquecedora experiencia? Adelante, Manuel, Enrique. Yo diría que la administración... Bueno, sí, sí, da igual. Mi visión de esto es que desde la administración se deberían aprender lecciones un poco de... todos somos conscientes de que existe una limitación de recursos, sobre todo para este tipo de actividades y además en momentos donde la economía no está apoyando. Entonces, la administración debería ponderar un poco aquellos proyectos que están ayudando a esta marca España tan discutida a poder poner el nombre de nuestra investigación en el extranjero,
pues poder mantener el apoyo, no aumentarlo, por lo menos poder mantenerlo. Entonces, gestionar políticas que permitan que aquellos proyectos que están siendo rentables a nivel académico en nuestro país, pues sigan pudiendo existir, sigan pudiendo mantenerse. Creo que los obstáculos van a venir mucho más en el término de las limitaciones, de esas fluctuaciones de la economía a lo largo de los próximos años. Hemos pasado una década y no sé ahora lo que nos va a caer encima, qué consecuencias va a tener. Pero mi consejo iría en esa línea. Sí, yo lo que haría es aprovechar para denunciar la enorme burocracia que existe en la mecánica del gasto. Es decir, nosotros hay ocasiones en que nuestro problema no es tanto la escasez de recursos, sino que no se termine de entender que la gestión de esos recursos en un país como Tanzania es particularmente complejo, como es, no se le escapa a nadie. Nosotros, cuando estamos trabajando allí, trabajamos con los Masáis y tenemos que conseguir incluso que nos dé una factura un Masái porque nos ha vendido una cabra que la hemos matado y nos la hemos asado y no la hemos podido comer. Ese tipo de cosas, en términos administrativos, no son nada fáciles. Yo creo que es importante que se sepa que en países de esta naturaleza es muy importante rebajar los niveles de burocracia. Controles todos, pero burocracia innecesaria, la mínima a ser posible. A nosotros nos han sucedido cosas como que porque una factura del viaje de regreso se pasaba en un día del plazo previsto para la justificación, aunque la factura estaba emitida y pagada con antelación, nos tocó en una ocasión devolver 9.000 euros que pudimos enjugar gracias al apoyo también de la Fundación Palar. Es decir, ese tipo de cosas son verdaderamente un desastre que nos han sucedido. O sea, que esto, cuando contemos nuestras memorias, contaremos también los éxitos científicos, nuestras aventuras y también los enormes disgustos que nos hemos llevado con cosas como esta, que son perfectamente disparatadas, son un perfecto disparate. Y yo aprovecho para denunciarlo porque quiero hacerlo expresamente así. Hay que mejorar, hay que hacer todo más operativo. Juanjo, yo creo que no tenemos tiempo para más. Bueno, por supuesto, sí, para bueno, entra una última pregunta. Juanjo, ¿nos da tiempo? Sí, sí. Nos pregunta José María si tenéis en mente algún proyecto en España ambicioso. Enrique, esa es tu idea. Bueno, yo personalmente tengo el proyecto de dos proyectos. Uno, crear el centro de interpretación del parque arqueológico que ya hemos creado y que inauguramos en 2015 en Pinilla del Valle. Aprovecho para invitar a visitar los yacimientos de Pinilla del Valle a todas las personas que nos estén escuchando y viendo. Y luego tenemos otro proyecto desde el museo muy importante, que es la creación de la Casa de los Arqueólogos en Alcalá de Henares, desde donde os hablo, en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, y vamos a crear un centro de investigación y difusión muy potente en los próximos años con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Fomento, y yo creo que eso nos va a dar un impulso muy importante a la arqueología española. Desde luego, estaremos al tanto, sí, sí. Pues creo que ya no tenemos tiempo para más, sí, para agradeceros muchísimo, muchísimo vuestra presencia, esta hora tan, tan enriquecedora en muchísimos aspectos que hemos tenido con vosotros. Agradecer a todos los asistentes que habéis estado escuchando, viendo. No sé si Belén Rodríguez, la que ha preguntado, es nuestra compañera en el Servicio de Arqueología. Si es, pues aprovechamos para saludarte. Y Juanjo, nos emplazamos a nada, dentro de una horita nos trasladamos a otro lugar del mundo, ¿no? Les recuerdo que ahora, después de una hora, pues tendrá lugar la segunda sesión de este ciclo de mesas redondas, que dedicaremos al Antiguo Egipto, donde tendremos el placer de hablar con Esther Pons y con José Manuel Galán. Nada más por mi parte, muchas gracias, agradecer su asistencia, agradecer también la asistencia, por supuesto, de Manuel y de Enrique, y por nuestra parte, nada más que añadir. Muchas gracias. Pues nada, nos volvemos a ver en un ratito. Un placer, gracias a vosotros. Un placer. Hasta luego. Ha sido. Gracias.